Bienvenidos a una nueva entrega de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López que me viste y al staff de Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje. Educativo Putibó de la Cooperativa San Lorenzo recibe el mes de septiembre con varias actividades. Ahora tenemos el concurso de cooperativismo que hemos realizado ya la semana pasada. La próxima semana tenemos las últimas actividades del aniversario de la Cooperativa San Lorenzo y en septiembre tenemos la Semana del Talento Juvenil. Consisten en una serie de competencias, ya sean deportivas y artísticas, en donde los alumnos del colegio demuestran sus habilidades en diferentes disciplinas. Y después el gran festejo por el Día de la Juventud, que vamos a realizar el miércoles 21 de septiembre. La nueva unidad pedagógica de la Universidad Católica Nidecop redundará en beneficios para la comunidad. Primero que todo, conociendo el trabajo cooperativo en nuestro país y particularmente la cooperativa de Medalla Milagrosa, es lo que la Universidad Católica ha valorado siempre. Por eso ya habíamos abierto nosotros cursos que hablan de la administración cooperativa y ahora esta unión es de alguna manera también para nosotros un fortalecimiento de nuestro proceso educativo. El sentir cooperativo se basa en la educación. El cooperativismo es justamente un acostumbrarse a trabajar juntos. La herramienta digital CU 24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La Cooperativa Nazaret trabaja sobre varios ejes que abarcan servicios para socios y no socios. La Cooperativa Nazaret es una de las más completas. Tenemos un country club para recreos y un centro médico, ¿verdad? Subsidios, más de 60 subsidios para ayudas a los socios en caso de cobertura de salud, matrimonio, operación, internación, casamiento, fallecimiento. En ese sentido, a nivel de solidaridad, por ejemplo, la cooperativa está muy bien ubicada, siempre creando nuevos servicios a favor de nuestros socios. Las clases del primer programa de formación en FinTech para el sector cooperativo inician en el mes de septiembre. Estamos inminentemente a comenzar en unos 15 días. A través de nuestras páginas de Facebook, de Instagram, vamos a estar publicando el preregistro, donde cada una de las cooperativas que son socias de Cabal o de Paygroup van a recibir un 50% de beca. Cada clase va a estar conformada de 40 alumnos. Esto lo hacemos por la calidad didáctica de los grupos. Es un formato blended learning donde va a haber clases presenciales, pero también entendiendo que la gente trabaja y que en las noches o en las mañanas o en los fines de semana también tiene más disposición. Entonces lo queremos hacer también a través de nuestro campus virtual. Cooperativa Ñembu es una de las entidades que más subsidios ha entregado a través del proyecto AMA. Y seguimos pensando y soñando de que podamos llegar a más asociados nuestros. En la lista de espera tenemos aproximadamente todavía 100 personas y más todavía esto nos pone contentos porque nos están comentando que la cooperativa Ñembu es una de las pocas instituciones que ha tomado con mucha responsabilidad este convenio y somos una de las pocas cooperativas que sus asociados han llegado aproximadamente al 25% de lo que es el proyecto total de este proyecto AMA.
Medalla Milagrosa, mi cooperativa, me lleva al Caribe. Sí, en Medalla Milagrosa puedes ganarte un viaje para dos personas, todo incluido, a la paradisíaca isla de San Andrés, Colombia. Para participar tenés que realizar pagos a través de Medalla Milagrosa Online, recibir transferencias de otras entidades o realizar compras con tu tarjeta de débito. Bases y condiciones en www.medalla.com.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. La ampliación de la línea de crédito de la AFP fue gracias a un intenso trabajo en equipo. Esta línea de crédito está dentro del presupuesto de la AFD. La AFD tiene un presupuesto y es un trabajo hecho por todo el equipo de la AFD. Con la ayuda de MIGA, con esa garantía, el Citibank, la Confianza y el Commerce Bank, pudimos acceder a esta línea de crédito, la primera, en condiciones ventajosas, y que vamos a poder transferir esta a nuestras instituciones financieras. Así que muy contentas de que esta institución haya pasado todo ese proceso de due diligence y que hoy podamos festejar y poder decir que esto es un hito para la AFD, el primer crédito de 100 millones de dólares sin garantía del Estado. Disrupción evolutiva en los negocios es el lema del 11º Congreso de AGE a desarrollarse en el mes de noviembre. Les esperamos este 5 de noviembre, va a ser en el Salón de Eventos del Paseo de la Galería. Arrancaríamos a las 10 de la mañana y eso va continuado más o menos hasta las 7 de la tarde. Nuestro contacto principal es a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, y ahí les direcciona a nuestra página web también, ageparaguay.org. Tenemos dos pases principales, el Executive Pass, que te incluye el acceso a las conferencias, a la expo, al speed networking, a la red de contactos, a los coffees. Y eso tiene un costo de 400.000 guaraníes. Y el Business Pass es para aquellos que tengan ganas de participar de la rueda de negocios, de hacer negocios con otros. Incluye un almuerzo, acceso a la rueda de negocios, acceso a la base de datos de los participantes de la rueda y, bueno, y espacios preferenciales dentro del evento. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa a DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Business Lab acompaña y asesora a los emprendedores en la creación de sus negocios. Desde la decisión de hacer la constitución de una empresa, decidir qué tipo de personería necesitan, si necesitan una SA, una SRL, una EAS, o simplemente quedarse como personas físicas desenvolviendo sus actividades. Entonces también vemos todo lo que es la liquidación de los impuestos y parte societaria también, gestiones ante abogacía del tesoro y los principales ministerios, ¿verdad? Por último, tenemos también un servicio que es la parte de asesoría en contrataciones públicas, toda la parte de licitaciones, concursos de precio y también el outsourcing contable, cuando una empresa necesita tercerizar todo lo que es facturación, cobranza, pago a proveedores, también le damos una mano con esos servicios. Final del programa. Nuestra cita de lunes a viernes a las 11:30 aquí por Unicanal.